caído en las drogas más que las de los placeres, ¿no? El vino, el tabaco y pintar y claro, los placeres horizontales y todo lo demás, ¿no? Pero sí siento que el arte es también como la, igual que la imaginación, tal vez la mejor droga que puede descubrir el hombre, ¿no? Arte del vino, soy Abelina Lesper y en esta ocasión yo brindo por Yasamuart Bohemios. Bienvenido Yasamuart al Gracias. Arte del vino. Gracias. Indispensable en esta nueva serie porque eres el último de los bohemios. Bueno, yo creo que hay alguno que otro también igual de loco que yo. Y de desbalagado. De desbalagado, no, yo creo que esa es una cosa que nos va a acompañar toda la vida, ¿no? La locura, como el amor, la borrachera, los excesos, todos los pasajes dionisíacos y todos los placeres. Y en este caso, digamos que esta obra es un doble placer, ¿no? El placer del vino, del agua bendita y el placer de pintarla, ¿no? Bueno, y lo que acabas de decir del agua bendita, fíjate, porque además con el mismo vino que se consagra, es con el mismo vino que inicias una noche dionisíaca, que inicias una bacanal. Como mi papá me enseñó a hacer siempre, no solo incendiario hasta donde se puede, sino irreverente. Sin embargo, creo que ahí deberíamos de atenernos un poco a lo prehispánico, a lo ancestral y a la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Celebrar con una fiesta cuando te lleva la chingada, igual que cuando naces. Y eso nos falta, ¿no? A veces nos ponemos ahí muy occidentales y muy serios, y de negro, y etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, siempre les he dicho a mis hijos, a mi familia, cuando me lleve la chingada, hagan una gran pachanga con todo lo que me gustaba, ¿no? Aunque no fumen, regalen puros y beban champaña y tengan excesos y tequila. La vida puede tener una forma de gozo siempre, porque, por ejemplo, uno en tu obra percibe que Yasamuart se divierte pintando. O sea, tú no estás aquí en el calvario existencial. Bueno, sí hay un momento y lo hubo desde la infancia, ¿no? Cuando de repente sí le mentaba a la madre a mi papá por haberme metido en esto, ahora se lo agradezco infinitamente, pero sí los momentos de jodidez, de chinga, de caminar las calles de México cargando cuadros y que nos mandaran al carajo en las galerías y tener hambre y sed y que no había para tragar, etc. Pues eran momentos muy duros. Pero efectivamente lo que acabas de decir es cierto. Lo que más me divierte es hacerlo, pintarlo, gozarlo, embarrarlo y sentirme vivo, ¿no? Y sentir que además lo que estoy haciendo también está vivo y espero que tenga esa transmisión al espectador. En este caso, pues como vuelvo a mencionar la situación de doble placer, ¿no? El placer del vino como el gran, como ya lo dije, como el agua bendita, el agua sagrada. Y como además y la pintura, ¿no? Y que además hay una cosa que el arte también a los espectadores nos proporciona placer, nos proporciona muchas veces, te enfrenta y sí puedes recibir hasta un shock, una anagnórisis, como claro, decían los griegos, a través del arte. Así es. Entonces, yo creo que eso sucede a través del tiempo, porque tú mencionabas la necedad de estar haciendo arte, la necedad de no rendirte y traer tus cuadros, ir y venir. Y es un poco lo que sucede con el vino, porque el vino también es tiempo. O sea, tú no puedes
tener de un día para otro una botella de vino. O sea, te tienes que esperar a que la naturaleza... Aunque sea un tempranillo, pero lleva te esperas, unos cuantos años. ¿No? Y te esperas a que la naturaleza trabaje. Exacto. Que trabaje la tierra, que trabaje la siembra, que trabaje la semilla, que trabaje todo eso que está lleno de imponderables y está lleno así de las magníficas y portentosas arbitrariedades de la naturaleza misma. Y ya después empiezas a producir y lo mismo sucede. O sea, tú estás con tu propia materia, que eres tu pintor, uh-huh. y tú estás ante tus propios imponderables de tu talento, de tus limitaciones, de tus virtudes, y estás trabajando sobre eso ya. Bueno, incluso la frase que ya la había dicho alguna vez aquí en Milenio, y que creo que otra gente le molestó, ¿no? Porque la sigo acuñando más que nunca, por muchas razones que además me acontecen en la vida de hoy, y sigo pensando que justamente el arte nos salva, y yo por eso pinto, para que no me lleve la chingada, ¿no? Entonces, ¡qué bueno! Esa es una cosa que lo siento totalmente. Si no pintara, yo que ya me hubiera tirado por la ventana, ¿no? Y esta ocasión para el arte del vino, tú nos das música, nos das una mesa, nos das así una de las grandes tertulias que has tenido en este estudio. Sí. ¿Qué fue lo que...? Cuéntanos esta historia, por favor. Bueno, ahí también nos vamos a las viejas y nuevas mitologías, ¿no? Digamos que en ese sentido, uh-huh. Como siempre, agarrándonos de la historia, del pasado... y trayéndolo a nuestros días en todos los sentidos, desde los placeres y desde los griegos, los romanos y todas las mitologías posibles, hasta las mitologías de nuestros días, ¿no? De, uh-huh. de alguna ebriedad, alguna borrachera, algún delirium del arte, de la vida. Pues aquí lo conjugué en algo que, como digo, es el pasado, es un Baco, que puede ser un Baco de los tiempos remotos, o puede ser un Baco de cualquier cantinucha mexicana, ¿no? O de cualquier mesa de nuestros días, llena de placeres, buenas viandas y desde luego el mejor vino posible, que no necesariamente, a veces los vinos más caros son solo los mejores, hay vinos razonables y que son nutritivos en todos los sentidos. Uh-huh. Pero aquí entonces sí retomé esa vieja historia de Baco y de las viboperas, que también es otro gran placer, uh-huh. no solo del placer de la carne, sino el placer del saxofón, del instrumento más erótico y sensual que he conocido, no solo por sus formas, sino también por su sonido. Entonces en esta mesa pues es una nueva mitología, ¿no? Alrededor uh-huh. del vino, de los placeres y de sentirse vivo y de que la pintura y el embarrar, salpicar y acomodar también se sienta vivo y logre transmitir al espectador, si no ganas de beber, pues a lo mejor ganas de pintar o disfrutar la vida. Antes no se bebía vino, era raro el que tomaba vino y qué bueno que ya ahora estamos teniendo más esa cultura, tenemos más oferta de buenos vinos. Y qué bueno que los jóvenes también ya se preocupen del vino y de coleccionar arte, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacer arte, pero como tú decías también, es uno de los grandes placeres la tertulia, la convivencia, la plática, uh-huh. que cada día se pierde más, ¿no? Y yo creo que es fundamental. Por eso yo siempre en las borracheras o las grandes bacanales o las grandes celebraciones, siempre tiene que dejarte al día siguiente algo más que la cruda. El recuerdo de una buena plática, y si es sobre arte, mejor. Yasamuar, pues nos quedamos con esa
esa gran aportación, no nada más de tu obra, sino de ya convocar a esa reunión de nuevo de la conversación, de la camaradería, de la amistad y de vivirlo, no de estar, no de virtualizar todo y de hacer todo a través del intermediario de un, como dicen además, que es una palabra horrible, de un dispositivo. Entonces, nos quedamos con eso y te agradecemos muchísimo que en ti subsista ese romanticismo, Yasamuart, de amar la vida, amar el arte y amar profundamente el gozo de la amistad. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a Milenio por esta labor que más allá, ya sabes que yo no soy de guayabazos ni de elogios baratos, pero qué bueno que están haciendo esta labor que justamente contagia como otras pasiones que las tenemos, que pueden ser más triviales y más baratas, como aunque para algunos no son tan baratas, ¿no? Las pasiones futboleras o de lo popular. Qué bueno que también el arte llegue a ser tan popular como el fútbol. Y en este caso, pues un brindis por el arte y por la vida. Precioso. Un brindis por el arte. Este es el arte del vino desde el estudio del maestro Yasamuart. Soy Avelina Lesper.